Buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes, tanto presenciales como en línea, a esta conferencia. Me han dicho que tengo que hablar desde aquí, porque si no, no se ve. Y las personas que están siguiendo amablemente esta conferencia desde sus hogares, de sus equipos, pues bueno, no seguirían la señal. Quiero saludar especialmente a Ana Isabel Esteve Gutiérrez, bienvenida, profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Deusto, a quien tendremos el privilegio, el placer de escuchar. La Escuela de Familias es un espacio de conocimiento e intercambio de ideas, donde sumamos aportaciones, se resuelven dudas y compartimos inquietudes, pues todas las personas que realmente como padres, también lo soy, estamos preocupados por mejorar la atención, la formación de nuestros hijos durante su etapa de escolarización. Se hace, por tanto, incuestionable que el desarrollo de actuaciones, de medidas dirigidas a proporcionar a las familias información, orientación, formación, asesoramiento, que repercutan directamente en una mejor atención de nuestros hijos, debe ser y es, sin duda, una de las prioridades de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo. Y especialmente en un tema como el que nos ocupa hoy, el de las adicciones comportamentales. Lo consideramos de suma importancia, de ahí el éxito de esta convocatoria, con una notable asistencia presencial y también conexiones en línea, y lo abordamos conjuntamente, como no puede ser de otro modo, con la Consejería de Salud, a quien agradecemos su colaboración y su implicación. Esta colaboración se viene materializando desde hace muchos años a través de diferentes iniciativas, como por ejemplo un programa estratégico denominado Plan de Educación para la Salud en la Escuela, que persigue establecer el marco referencial a través de la promoción y el desarrollo de proyectos y programas de educación en los centros de la región relacionados con los hábitos saludables y la salud. El objetivo es claro y creo que es compartido por todas las personas que esta tarde estamos aquí: mejorar las competencias en salud de las comunidades educativas, los niveles de salud del alumnado, de nuestros hijos, así como facilitar que los centros docentes se conviertan en escuelas promotoras de salud. Actualmente, por ejemplo, estamos cerrando una nueva convocatoria de este programa que se pondrá en marcha en breve. La profesora Ana Isabel Esteves Gutiérrez esta tarde nos va a presentar una ponencia llamada Factores de protección y prevención en adicciones comportamentales. Nos va a mostrar cómo abordar las adicciones sin sustancias, cómo pueden ser los juegos de azar o los videojuegos que tanto nos preocupan a las familias, a los docentes y a la sociedad en general. En esta línea de trabajo existe otro comportamiento, como es el uso inadecuado de Internet, de las redes sociales, que también nos preocupa y nos ocupa y que es objeto de estudio de cada vez más interesantes e importantes investigaciones en el ámbito científico. A lo largo de esta ponencia se profundizará en algunos de los factores de prevención y protección en las adicciones comportamentales. Estoy seguro y confío que será del interés de todos ustedes. Antes de concluir, me gustaría también invitarles, aprovechando este foro, al primer Congreso de Educación Digital Inclusiva que se va a realizar en la región de Murcia en los próximos días 10 y 11 de febrero. Un evento formativo de primer nivel que estará centrado en el uso inclusivo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Solo me resta desearles que esta conferencia nos aporte estrategias de prevención y de protección que todos podamos llevar a la práctica de manera inmediata para, en definitiva, hacer una sociedad mejor. Muchísimas gracias por su asistencia y su participación. Buenas tardes. Bueno, pues empezamos ahora sí. Lo primero que os he puesto es nuevas adicciones. En los últimos años no hacemos más que hablar si son nuevas, si son viejas. No sé qué pensáis vosotras y vosotros. ¿Son nuevas las adicciones estas? ¿Han existido siempre? Yo os diré que realmente en nuestro sistema nervioso central no ha evolucionado tanto en estos años, ¿no? Sabemos que los hombres y mujeres de Atapuerca tenían ansiedad y tenían estrés por una cosa que se llama bruxismo, ¿no? Lo han encontrado dentro de los huesos y sabéis, ¿verdad?, lo que es el bruxismo, ¿no? Hay muchísima gente que lo sufre en este momento, pues, por la ansiedad, etcétera, ¿no?
quizás las razones por las que esas personas sufrían, ¿no? Esa ansiedad era distinta, no era por hacer un examen o llegar tarde, ¿no? Era por la falta de comida o por enfrentarse a distintos animales. Las adicciones realmente, como tal, nuevas no son. La necesidad de relacionarnos con los otros, la necesidad de querer, o sea, el amor o la necesidad de sentirnos queridas y queridos es probablemente de las necesidades humanas más importantes que tenemos. Otra cosa es cómo la vehiculizamos. A veces la vehiculizamos ahora a través de buscar me gustas, ¿no? O de hacer cosas para que los demás nos digan que lo estamos haciendo bien. Y buscar una sonrisa o un emoticono. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es ámame o ódiame, pero líbrame de tu indiferencia, ¿no? Que veréis más adelante. Y esto es muy importante. Pero las necesidades, como son las mismas, lo que ha cambiado es la tecnología, las maneras, ¿no? Quizás en este momento, para conseguir la atención, antes pues, tenía que gritar o hacer alguna cosa, o en casa, o con mis amigos, hacer en el pueblo determinadas cosas o llamar a la puerta y marcharme, y ahora a través de la tecnología puedo hacer muchísimas cosas que ve muchísima gente alrededor, pero realmente no son nuevas. Hay, seguro que algunos de vosotras y vosotros conocéis el libro de Homo Sapiens, que es un libro que ha sido muy exitoso. Está escrito por un historiador y él decía una cosa muy curiosa, porque yo lo estaba leyendo en el momento justo antes de que empezara la guerra con Ucrania. Y decía el escritor, en este momento no es necesario que haya guerras porque las personas ya hemos aprendido que los conflictos bélicos no sirven para nada, que realmente hay muchas más cosas que perdemos cuando hay una guerra que cuando no. Y yo pensaba, este es historiador, ¿o no? Y de historia sabe un montón, pero las necesidades humanas, ¿dónde está el miedo, la identidad, la necesidad de decir esto es mío, la autoafirmación, los celos, la envidia, el miedo? Y todo eso es lo que nos moviliza. En un determinado momento pues empiezan también los conflictos bélicos. Vamos a ver si se puede mover esto. No me deja moverlo. A ver. A ver, sí. La tecnología, ¿verdad? Y nosotros hablando de tecnología, la tecnología lo sabe, ¿sabes? Y como lo sabe, aquí, vale, aquí, ¿no? Vale, fenomenal, gracias. Bueno, este autor lo que dice es una cosa muy interesante. Mark Griffith es un profesor de la Universidad de Nottingham, Trent, en Inglaterra, y él dice, cualquier cosa en un determinado contexto social es susceptible de convertirse en adicción, y es cada sociedad lo que decide si es adictivo o no es adictivo. En muchas ocasiones, cuando se legisla, ¿no?, y se habla, por ejemplo, de si tiene que haber una ley para controlar Internet o las redes sociales, cuando son conductas como, por ejemplo, eso, en las redes sociales o el juego de azar, etcétera, es muy complicado si se trata de conductas legales, ¿no? ¿Dónde están los límites? Si todo el mundo utiliza Internet, entonces, ¿dónde ponemos un poco el punto de mira, ¿no?, la línea roja para tomar la decisión de si es algo adictivo o no? Pero él dice, no, no, cuidado, depende de cada cultura, puede ser adictivo. Lo más importante, porque aquí no estamos no tenemos que pensar en cosas nosológicas, ni diagnósticas, ni nada de eso, es que cuando hay interferencia con la vida, podemos hablar de problema. Da igual que nosotras hablemos y pensemos si es una adicción, si es un trastorno de unas características u otras. Si trabajáis en un centro escolar y esa persona llega tarde, y esa persona está afectado su rendimiento escolar, hay afectación y es un problema. Hay distintos niveles dentro de las adicciones. Hay niveles leves, hay niveles moderados y hay niveles graves. Y en este momento la interferencia con la vida es enorme. Fijaros, me decía Toñi lo del teléfono, ¿no?, que yo lo tengo en modo avión y me cuesta porque no sé vosotras, pero mi concentración en los últimos años ha bajado muchísimo. Yo trabajo la mayor parte del tiempo delante de un ordenador y parezco una ratita que le da siempre a ver si tengo el correo electrónico. Lo mío es, mi adicción es el correo electrónico. Entonces estoy mirando continuamente la bandeja de entrada, si alguien como yo lo sufre, que os acompaño, estoy con vosotros. Entonces estoy todo el tiempo mirando a ver si llega, ¿no? Y fijaros, pero es verdad que en el momento en el que hago, hay un cri-cri,
ya mi conversación ya está interfiriendo con mi vida, con mi pensamiento. Si yo tengo la notificación de que llega el correo electrónico, estoy leyendo algo, escribiendo algo y paro y vuelvo otra vez, ¿dónde está el límite, ¿no? ¿Cómo es nuestra vida ahora y cómo interfiere? Pero fijaros que los seres humanos estamos diseñados para que las cosas que están a nuestro alrededor, las cosas novedosas o los ruidos o los movimientos nos llamen la atención. Esto está diseñado para captar nuestra atención constantemente. Entonces hay pequeños sonidos, pipi, pipi, una gota de agua, que tengo una compañía con una gota de agua. Estoy de las gotas de agua, hace clic, 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 y se ríe como diciendo, es que tengo muchos mensajes. Claro, y lo decimos, pues que es poderosa, ¿no?, esta mujer. Bueno, pues la interferencia con la vida. En muchas ocasiones, a mí me gusta esta imagen muchísimo de este iceberg, de este iceberg, ¿no? Porque cuando vemos las conductas, cuando vemos esa persona que está conectada constantemente o que está jugando o que está, bueno, haciendo lo que sea, ¿no?, con las redes sociales o a los videojuegos o compra, yo siempre pienso, mientras estás ahí, ¿dónde no estás? Mientras estás en ese mundo de fantasía, estás buscando, estás jugando y estás pensando con un avatar que eres una guerrera o un guerrero poderoso, ¿dónde no estás? Porque no estás en muchas cosas, ¿no? Decía el otro día en un grupo de padres que tenía miedo él que le quitaran a su hijo. Estábamos todos así como diciendo, pero ¿cómo puede ser? Y dice, es que se me ha caído dos veces en el parque porque estaba mirando el móvil. O sea, el niño se había caído dos veces del columpio, ¿os imagináis? Lo decía de broma, pero yo decía, pocas veces se caen, ¿no? Porque estamos constante, estamos pero no estamos, estás pero no estás, estás comiendo pero estás a todo lo que pasa afuera, ¿no? Entonces, bueno, esto es eso, el síntoma también de nuestra sociedad. Si pensásemos, porque claro, toda esta tecnología, todas estas adicciones comportamentales responden a lo que os decía, ¿cuáles son las necesidades humanas básicas? Y si pensásemos, si yo hiciéramos ahora una clase de otras características y dijéramos, ¿qué características hacen? ¿Qué cosas necesitamos las personas para vivir? Es curioso porque hubo una campaña, no sé, los que seáis más talludos y talludas os acordaréis, del Baby Einstein. ¿Os acordáis que era un programa que consistía en poner música clásica a los niños y una serie de vídeos para estimular su inteligencia? Se vendió muchísimo, se vendió muchísimo. ¿Y sabéis una cosa interesantísima? Los seres humanos, los hombres y mujeres de Atapuerca, no están diseñados para aprender a través de un vídeo. La evolución no está diseñada a través de un vídeo. La evolución está diseñada a través del piel con piel. Está diseñada a través del contacto. Está enseñada a través de la mirada, ¿no? De las personas que hacen las peleas de perros, ¿qué hacen, no? Cuando los perros están henchidos de rojo para que uno ataque a otro. Pues en esa mirada, eso es lo que como evolución, como hombres y mujeres, es lo que hemos desarrollado. Sin embargo, lo parapetamos todo a través de una imagen, ¿no? No sé si habéis visto, yo lo he visto esta semana y me daba vergüenza traer la imagen. Es una cosa que es algún país asiático, no sé si ha sido China, Japón, Taiwán, no, Corea, no lo sé. Pero es que en el móvil, para dar el beso, ¿sabéis que puede tener unos labios? ¿No os habéis comprado todavía la aplicación? Es muy interesante. Oye, pues estáis tardando. Alguien si quiere puede hacerlo directamente aquí. Entonces, tienes como una... Sí, como si fueran los labios de una persona de plástico, ¿vale? Entonces, tú le das un beso al plástico y es como si le estuvieras dando el beso a otro. Ahora os reís, pero ya veréis, porque yo me reía de la gente antes que llevaba los pinganillos para hablar y yo soy de las que lleva ahora, yo decía, fíjate, va por la calle y va con, ¿sabes? Parece que habla solo y ahora yo lo hago. Así que, bueno, si me invitáis más adelante a Murcia, igual podemos hacer la evolución y vemos si se utiliza o no se utiliza. Pero fijaros, lo más interesante de todo, y dice Burjuyán, que me interesa muchísimo, ¿no?, que eso, que esos besos, que esos emoticonos que nos damos no son de verdad, no llegan porque no hay olor, porque no hay contacto, y no hacemos más que poner besos, besos y corazones, pero realmente es vacío, porque nada sustituye a lo que es un abrazo, a lo que es una mirada, a lo que es, ¿no?, lo que es idiosincrático propio de la naturaleza humana. Y como seguimos estando vacíos, ¿sabéis qué hacemos? Poner más emoticonos y mandar todavía más, buscando de alguna manera un sucedáneo que no es así. Él decía que cuando se habían empezado, fijaros, a mandar las cartas, se recibían cartas que ponían un beso, ¿no? Y decía, sí, un beso, pero ¿de qué me sirve un beso a mí en esta carta si no me lo da? Pues esto es muy bonito también, ¿no? Pues estamos siempre buscando, ¿no?, esa afectividad. Necesitamos
Bueno, yo os ponía aquí, ¿no? Esto es de un libro que os he traído alguna bibliografía que últimamente he consultado más, que he leído para que también compartir con vosotras y con vosotros algunas cosas, ¿no? Este es un libro que os opongo para... Es La fábrica de cretinos digitales, ¿no? Y habla sobre me ha gustado mucho, la verdad. Es un libro de un autor francés, recibió el premio Fémina y es muy interesante porque habla de un montón de estudios sobre la importancia de los videojuegos, si sirven para estimular la mente, si no, y os leo brevemente. Para crecer adecuadamente, nuestros hijos no necesitan ni Apple ni Teletubbies, sino al ser humano. Necesitan palabras, necesitan sonrisas, abrazos, necesitan experimentar, mover su cuerpo, correr, saltar, tocar, manipular, dormir, soñar, aburrirse. Y todo eso parece que de una manera, ¿no?, sucedánea, ¿no? Tenemos a los niños que estén tranquilos, ¿cómo van a estar tranquilos? Si los niños necesitan moverse, necesitan relacionarse, necesitan que les miremos, necesitan aprender de nosotras y de nosotros, ¿no? Pero la tecnología lo ha hecho muy bien, estas adicciones comportamentales, y ha dicho, vamos a diseñar muy bien esto. Primero, a mí me pasa ahora cuando entro en Google al principio, vienen un montón de noticias. Y antes os tengo que confesar que no las miraba, pero ahora, oye, los titulares, estoy viendo uno que estoy por entrar, ¿eh? No sé si esta noche cuando llegue lo entraré y pone, ¿conoces a esta actriz? Han pasado 20 años, no la reconocerías. Y tú dices, ¿sabéis a lo que me refiero, verdad? O sea, si habéis abierto la noticia, decir que os entiendo. Y luego entras y no ves nada, pero ahí has echado la tarde, ¿sabes? O sea, pues esto es lo que hace la tecnología. Lo primero, las necesidades humanas básicas, es sentirnos seguros. Esto de jugar al escondite, al esconderite, ¿no? Es el lugar seguro, un lugar donde me siento que nadie me va a atacar. Es curioso, pero más inseguro que las redes sociales, yo no se me ocurre en ningún lugar. Pero la gente las encuentra segura porque lo hace desde casa, ¿no? Yo me acuerdo cuando llamaba al chico que me gustaba en el instituto, la casa de mis padres tenía un teléfono, un pasillo larguísimo, y yo estiraba el pasillo, entonces si llamaba una hora y colgaba, la siguiente vez era él, entonces yo cogía y hacía, sí, no, no puedo, vale, y colgaba para que no, mi padre no cogiera el teléfono y no supiera quién había llamado. Pero ahora lo puedo hacer desde mi casa, fijaros, ¿no? Hay la realidad. Me invitaron el año pasado a un festival de derechos humanos que me encantó y pude ver una película que es Caught in the Net, que es como cogidos en la red, y era muy interesante cómo actuaban, fijaros, los depredadores sexuales, ¿no? O sea, fue para mí, participar en eso fue durísimo, porque tuve que ver la película un montón de veces y me removió me removió también porque eran tres actrices con cara aniñadas que lo que hacían era grabarlas en una especie de set, ¿no? Como si fueran... como si fueran sus habitaciones reales, y ponían las páginas web abiertas diciendo que tenían 13 o 14 años, porque ellas tenían más, y quién se dirigía. ¿Os imagináis lo que pasó? La de cientos y cientos de solicitudes de amistad que ocurrieron, pero nos sentimos seguras y seguros de decir cosas que igual no diríamos, ¿no? Y las grabamos y las escribimos, etc. Y esto es muy importante. Porque dice este libro, que es Hijos de Las Vegas, que cuando estás triste, cuando estás sola, cuando nosotras estudiamos sobre todo, bueno, a mí me interesa mucho el tema de la soledad, las adicciones comportamentales, y me interesa también el sentido de la vida, ¿no? A todas las edades, porque lo pensáis y decís, ¿la gente joven tiene sentido de la vida? No, no tiene tan fácilmente. Recordad, por ejemplo, hay un autor que se llama David Pérez, que ha escrito un libro que se llama Ludomorfina, que dice que en las sociedades, por ejemplo, en las que no hay como hay mucha incertidumbre, no se sabe qué es lo que va a pasar, la gente no piensa en el futuro. ¿Dónde qué piensa? En el aquí y en el ahora. Con lo cual, bueno, pues se arriesga mucho más y tiene muchos más problemas de adicción, por ejemplo. Entonces es curioso porque muchas veces igual las personas que quiero o que me gustaría, ¿no?, que me atendieran, no están en la manera en la que a mí me gustaría. Pero sí está la tecnología. Puedo hablar con alguien, puedo sentirme acompañada, puedo sentir que estoy relacionándome con alguien, puedo estar menos, o sea, más entretenida, ¿no? Quiero decir, no, lo mismo que, fijaros, cuando hablamos de compra compulsiva, es lo mismo salir a pasear que salir a hacer compras. Parece que sales a hacer compras y vas como más, ¿no?, protegida en lo psicológico, ¿no? Entonces, es curioso porque
para muchas personas que juegan, cuando tienen ese malestar emocional y no sabemos qué hacer con él, pues ¿qué hacemos? Pues eso, jugar, ¿no? Hay un libro que tiene un título que es una declaración de intenciones, que es cuando la comida sustituye al amor. O sea, que algunas veces cuando nos sentimos mal podemos comer una croqueta, ¿no? O dos, o tres, o siete croquetas, o podemos jugar, ¿no? Lo importante es no pensar en esas emociones. También necesitamos relacionarnos con los demás. Las relaciones con los otros nos protegen, nos dañan, pero también nos sanan, ¿no? De hecho, muchas de vosotras y muchos de vosotros como profesionales desde el ámbito en el que trabajéis, ¿no? Pues podéis, ¿no? De alguna manera reparar muchas de los apegos, de las situaciones en los adolescentes, ¿no? Con buenas prácticas, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues nosotras investigamos mucho el apego, ¿no? Cómo esos primeros momentos, cómo esa manera en la que nos quieren, eso afecta, ¿no? Cómo te miran, ¿no? Porque muchas ocasiones, yo estoy pensando, jugadores y jugadoras, subjugadores sobre todo que he visto más de videojuegos, que dicen, mira, en clase soy malísima, pero aquí soy buena, aquí soy buenísima, aquí soy capaz de llegar hasta al no sé qué sitio, ¿no? Entonces, por eso juego, porque aquí me siento buena o me siento bueno, y aquí me miran de otra manera, me miran como una persona ganadora, una persona que es capaz de hacer cosas, ¿no? Entonces, a veces, ¿os imagináis cuando una máquina traga perras de repente hace con el ruido tin, 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 y todo el mundo te mira? Yo me he imaginado a mí misma, tengo que confesar, el 22 de diciembre, y eso que ahora hace muchos años que no juego a la lotería, no juego a nada, bueno, no sé, por ética, no sé, no juego, o sea, me da como vergüenza, me daría vergüenza jugar. Y yo me he imaginado a mí misma el 22 de diciembre, ¿sabéis con la botella de champán? Os habéis imaginado también, ¿verdad? Yo lo he hecho. Y que todo el mundo te mire de envidia, ¿sabes? ¿Sabéis lo que os digo, no? Porque todo el mundo, o sea, por ejemplo, en mi universidad juegan, ¿no? Entonces todo el mundo dice, es que si coge el trabajo, ¿por qué? Fijaros, ¿por qué se coge la lotería del trabajo? Porque no quiero ser la única a la que no le toque, ¿no? Pues esa es la comparación social, ¿no? Bueno, pues eso es muy interesante. Bueno, pues todas las personas somos un poco vulnerables, ¿no? A ser aprobadas, a ser apreciadas. Y en este momento en el que las relaciones, no sé si alguna vez lo fueron, no sé, lo que sé es que cada vez, entre comillas, nos necesitamos menos, ¿no? Que antes sí que necesitábamos mucho más, ¿no? Y de hecho, fijaros, dicen los estudios más de evolución, que antes, ¿sabéis a qué tipo de parejas eran las que se seleccionaban al principio? Con los neandertales, los que eran más cooperativos, no la gente egoísta. Se buscaba gente que cooperaba, porque claro, era lo que primaba la tribu. Pero ahora no. Ahora no se busca eso. Se busca el que coopera, el que es más generoso, el que ayuda a la gente que lo necesitaba. Esas eran las parejas ideales. Fijaros cómo ha cambiado todo ahora, ¿no? Todo desde cuando muchas veces, que igual me preguntáis, ¿a qué edad utilizar internet o las redes sociales? Es que mi hijo, yo pienso, digo, claro, lo importante aquí son las políticas de conciliación, ¿no? No la culpabilización a veces a los padres y las madres sobre las cosas que hacen, es que a veces es muy difícil, ¿no? La gestión de la vida, porque antes, no sé vuestras realidades, pero yo en un pueblo salías a la calle, ¿no? Y no había peligro, estabas todo el día con amigos o primos, o había gente de otra edad, pero ahora los niños, por cierto, artículos de lujo, con una hiperpadres, con una parentalidad, ¿no? Muy, pues, de intentar, ¿no? Que sean felices, que no lo van a ser. O sea, lo que podemos conseguir es que tengan una vida lo suficientemente buena, ¿no? Lo suficientemente, pero no perfecta, porque eso es imposible. Con una sobreprotección enorme, en la mayor parte de los casos, estamos continuamente con ellos, ¿no? Y antes era todo ese grupo, toda esa tribu, ¿no? La que también ayudaba a que los niños y las niñas, pues, puedan hacer, ¿no? En este sentido, fijaros, ¿no? La importancia que tiene el móvil en nuestras vidas, ¿no? Es lo más importante. De hecho, es lo más importante que a veces cuando se dice, ¿no? En este libro que os presentaré luego, ¿cuánto se utiliza, no? Y tú piensas y dices, ¿qué haces tú? O sea, no sé si nosotros miramos o no miramos a los niños, unas veces sí y otras veces no, que podemos, ¿no? Pero los niños y las niñas siempre están mirándonos a nosotras, cómo hacemos, cómo actuamos. ¿Y qué pasa cuando suena un móvil? ¿Qué hacemos? Lo primero, a ver qué pasa. O sea, hay algo que es mucho más importante que lo que está pasando. Hay algo fuera que no sabemos muy bien qué pasa, pero ahí estamos, ¿no? Estamos constantemente mirando a ver
¿no? ¿Qué es lo que está fuera? Y es muy importante, ¿no? Porque parece que es muy importante. Fijaros, porque yo lo pensaba, ¿no? Con el tema del cuidado, de la imagen, ¿no? Tú lo piensas y dices, no sé si los niños ahora ven al principio las miradas de sus padres. ¿Qué es lo que miran normalmente? Un móvil, posa para mí, ¿no? O sea, les enseñamos a que posen, a que esto está para foto, ¿no? O sea, el valor de las cosas es para foto, ¿no? Y de hecho algunas veces te dicen, oye, que no me has hecho una foto, esto estaba para foto, ¿eh? O sea, mira, y posan. Entonces, bueno, pues están también metiéndose, ¿no? En esto. Yo os ponía aquí también, bueno, de Bauman es esto, ¿no? De caparazón, ¿no? Esa sensación de estar a través de la tecnología, ¿no? A través de, bueno, pues eso, ese sentimiento de que puedes hacer cosas, decir cosas que nunca dirías, ¿no? Atreverte, ¿no? Y retirarte también. Esto sería un temazo, lo que se exhibe en las redes sociales. Necesitaríamos un monográfico. Hace poco hemos hecho un estudio con Mafre sobre los comentarios negativos en las redes sociales. ¿Qué resultados creéis que han dado? Malamente. El resumen científico-técnico, de no sé cuántos mil folios y metodología cuantitativa y cualitativa y estratificada, todo, de conglomerados, mal. Mal. Lo que hablamos, lo que no hablamos, ¿no? Es un poco cómo se vehiculiza el bullying, ¿no? El ciberbullying a través de las redes sociales. ¿Cómo se ataca, por cierto, a las chicas jóvenes? ¿Sabéis sobre qué? Sobre la imagen corporal. ¿Sabéis que los hospitales psiquiátricos y los hospitales de todas, bueno, psiquiátricos, ¿no? Y las unidades de trastornos de conducta alimentaria han aumentado de una manera absolutamente enorme después de la pandemia? Que hemos tenido a niñas prepúberes de 13 añitos, 14 añitos con problemas de alimentación muy graves. Desde hace unos años llevamos una línea de investigación sobre alimentación emocional. Es un temazo, ¿no? Yo el tema de adicción a la comida todavía me parece que es muy precipitado. O sea, no me parece que haya suficiente evidencia y, bueno, hay que ser muy cauto. Pero bueno, la alimentación emocional sí, porque no, eso tiene otros significados y otras cosas, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Fijaros, con la imagen, ¿no? El miedo, lo que exhibo, lo que soy capaz de hacer para captarte indigente, ¿no? Es como, bueno, pues es muy grave, ¿no? Porque antes yo podía pensar en mi cuadrilla de amigas, ¿no? Del barrio en este caso, pues yo sabía, pues quién es la más alta, la más guapa, la que más liga, pero bueno, entre el grupo tú podías decir, soy la que mejor juega la petanca, ¿me explico? Algo, o sea, en lo que fuera. Pero ahora tú puedes pensar, no juego a la petanca, ¿eh? No tengo ni idea. Tengo uno de madera que llevo a veces a la playa, pero soy malísima, digo, porque se ha sorprendido, no soy buena. Pero tú puedes ahora decir, soy buena en esto, yo qué sé, o tengo el pelo más rubio. Pero ahora, ¿sabéis una cosa? Que te metes a internet y ¿cuánta gente hay mejor que tú? Te comparas no con una persona, te comparas con millones de personas. Y esa sensación, esa comparación, hace que siempre la comparación, porque no sé si soy alta, si soy baja, si soy delgada, si soy gorda, o si soy lista o no soy lista, hasta que no me comparo con otros, ¿no? Y en esa comparación hay tanta gente con la que me puedo comparar que a veces siempre esa comparación es en detrimento, ¿no? Bueno, aquí os he puesto una imagen que espero, es para entenderla yo. Esta es la imagen de los domingos, ¿no? O sea, en mi casa, o sea, yo siempre en el pueblo, los domingos son pantalón blanco. O sea, ya os lo digo, ¿no? En el pueblo era pantalón blanco de los domingos. Pues esto es curioso, pero ¿qué se exhibe en las redes sociales? ¿Qué exhibimos? Las cosas buenas, las cosas malas, lo que has comido, lo que no has comido, dónde has ido, ¿no? Todo es una sensación de qué es mejor, ir de vacaciones o contar esas vacaciones. Todo el mundo dirá, ir de vacaciones, pero contarlo, ¿eh? ¿Cuántas veces lo puedes contar? ¿Y sabéis lo que es? Te digo porque ahora la madre de una niña amiga de mi hija se ha ido de vacaciones y es muy curioso porque lo ha dicho y yo veía, a ver, lo ves, me explico, o sea, ella estaba diciendo, pues me voy ahora unos días a... Y estábamos todas como... Y yo veía, la veía relamerse, ¿sabes? Y yo sentía la rabia y la ira delante de mí. O sea, es que lo digo todavía, fijaros, y es que estoy activada y todo de los nervios que me entra
porque oye, es que mitad de curso, ¿no? 5 días, a ver, que en Bilbao llueve un montón, ¿te vas? ¿Me explico? Pues no. Si llueve, llueve para todos, se queda allí, nada de mejor que los demás. Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? El compararte constantemente con los demás. Y eso tiene, pues eso, una sensación, y esto es muy importante porque la envidia, el intentar mostrar, esto sería otra cosa, ¿por qué queremos mostrar esa imagen, ¿no? ¿Por qué queremos decirles a los demás que somos mejores, ¿no? ¿Qué está ahí? ¿Qué está detrás de eso? Este es un libro que, bueno, apunta maneras, ¿no? ¿Qué os parece Japicracia? Es un libro ya que, a ver, el título está fenomenal. Lo digo porque es un libro que a mí me gusta mucho, porque habla, fijaros, del derecho a estar triste. El derecho a estar mal. La gente solo cuenta las cosas buenas, ¿no? Fijaros, la maternidad, todo fantástico y maravilloso. Yo veía a los niños, no sé vosotras, ¿eh? O sea, tan primero tan rubios, ¿sabes? O sea, yo, en donde vamos a veraneamos en Asturias, hay una familia con un montón de niños, todos, perdonad, camisa blanca, limpios. Llegan a la playa limpios. Están los padres estupendos, ¿me explico? Sin ningún, o sea, no sé si, o sea, igual os estáis imaginando, pero, o sea, planchado. Eso está planchado que tú dices, hola, ¿en qué momento? Todo es alegría, ¿sabes? A mí, o me entra arena en el bocadillo, ¿sabes? O me pasa, la vida, me pasan cosas, pero es esta parte, ¿no? De todo ideal, de todo fantástico, la maternidad, todo fantástico, oiga, el parto fenomenal. Fenomenal, es una experiencia, todo muy bien, me encanta estar con las niñas al 100%, todo es fantástico, todo, la educación, la enseñanza, maravilloso, ¿eh? Todo bueno, la universidad, pues eso es lo que mostramos, ¿no? Todo está bien, no nos cuesta nada, y eso pues genera, ¿no? Genera muchos introyectos, porque yo sé que muchas de esas cosas, porque tengo la suerte de poder haber trabajado con la gente por dentro y ser conscientes, ¿no? Que las cosas duelen, que la vida duele, que hay duelos, que a veces hay duelos por cosas que suceden, hay duelos por cosas que no suceden, que nos gustaría que sucedieran. Aunque las cosas sean buenas, también son dolorosas y pueden serlo, ¿no? Quiero decir que aunque las cosas... Pero es esta parte de ser felices, de todo publicitario, todo sin sufrimiento, ¿no? Claro, entonces estamos preparando a esos niños, a esas generaciones, ¿no? A que manejen la enfermedad, el dolor, la muerte, ¿no? Muchas cosas que son muy dolorosas y de repente, ¿no? Todo es sin olor, ¿no? Sin sabor y es, bueno, muy, muy doloroso. Este libro también me gusta mucho, Sonríe o muere. Este es muy divertido porque es una mujer que está enferma y de repente le dice todo el mundo, oye, tú lo que tienes que hacer es cambiar el chip, eso lo habéis escuchado, ¿verdad? Y cambiar el chip, y yo siempre digo, es que no sé cómo, cambiar el chip para que tu vida cambie. Y tú dices, ya, pero es que a veces no tengo energía, a veces estoy triste, ¿no? Entonces, no es responsable, o sea, lo hago, pues es lo que puedo. También tenemos necesidad de ser autónomos, de hacer las cosas, de tener nuestro móvil, de diseñar, de darle información, de equivocarnos. Y bueno, no sé, los niños tienen que ser autónomos o no, tienen que tener un móvil o no, pero es que los demás lo tienen, o no, ¿no? Es que ¿cómo le voy a poner los límites? O sí, no sé, es difícil, ¿no? Porque al final tú vas, ¿no? Y dices, pues es difícil. También necesitan autoestima, ¿no? Fijaros, no autoestima real. Hay que valorar lo que la gente realmente hace bien, ¿no? No solo todo, ¿no? No es todo es que sí, todo es maravilloso, todo es fantástico, hay cosas que haces mejor, hay cosas que haces peor, ¿no? Pero en muchas ocasiones ahora, ¿no? Nosotros, por lo menos desde el mundo universitario, ¿no? El feedback de los trabajos, las evaluaciones, ¿no? La gente no está acostumbrada a la crítica, a hablar, ¿no? Bueno, pues es muy complejo. Mirar aquí cómo son los likes, ¿no? El aplauso, ¿no? El aplauso del público y el aplauso del me gusta, ¿no? El otro día estaba yendo a la uni con dos amigas y me decían, estaban hablando pues de Instagram, de una chica que vendía una cosa y qué tal, y decía una de ellas, debe ser buenísima, ¿eh? Porque tiene no sé cuántos seguidores. Y yo decía, pero bueno, no sé el producto, vamos a verlo, tal. Me dice, no, Ana, olvídate, es buenísima.
la sigue mucha gente. Y yo pensaba, la de gente que hay, a la que le sigue mucha gente, ¿no? Y las cosas, y eso no quiere decir que sean buenísimos ni malísimos, ¿no? Pero ella me lo decía, Ana, o sea, olvídate, esta crema es la buena porque le sigue un montón de gente. A ver, no lo sé, ¿eh? Habrá que comprársela, luego os pongo el link y así veis todos los seguidores que hay. También es necesario autoexpresarse, ¿no? Poder hablar, fijaros, ¿no? Estamos ahora pudiendo decir muchas cosas a través de las redes sociales, pero a veces la angustia, ¿no? Está aquí, ¿no? O sea, aquí es donde necesito hablar, comentar, sacar lo que tengo dentro, ¿no? Lo que siento. Y bueno, yo creo que también hay muchos blogs donde la gente expresa, donde la gente habla, donde la gente puede decir, ¿no?, cosas que a veces no tiene la oportunidad de tener a nadie al lado que le escuche, ¿no?, o que se le sostenga. Y también límites. ¿Las redes sociales tienen límites? ¿El juego tiene límites? No. Ahora, antes, una persona podía ir a un centro, a una máquina tragaperras, y el bar, ¿no?, de alguna manera cerraba y te decía el dueño o la dueña del bar, oiga, es que la máquina está caliente, ya, pero váyase para su casa, venga al día siguiente, y por lo menos tenías que marcharte. Ahora, las 24 horas del día, puedo estar conectado, puedo estar jugando, puedo estar comprando. No hay un minuto, no hay un momento en el que mi mente se relaje. Bromeábamos antes con esas imágenes de, si ves esta actriz después de 20 años te vas a sorprender. ¿Sabéis que en el diseño de esas páginas web hay descargas de dopamina, de noradrenalina, de adrenalina, van directamente al sistema de recompensa para que algunas de las cosas nos estimulen con los títulos y sigas una y otra vez buscando? De hecho, es curiosísimo. Para aquellas personas, espero que no haya muchas en la sala, pero puede haberlas, que os hayáis desenamorado y que estáis en proceso de pérdida, de amores, de mal de amores, deciros que la neuroimagen de una persona con deshabituación de cocaína y alguien que acaba de tener una ruptura, pues tienen muchas similitudes. Así que si alguien está en proceso, estamos con vosotras y con vosotros porque sabemos lo que duele, porque a nivel, pues es que es lo mismo. Los niveles son iguales. Fijaros, es curioso porque cuando hablamos de las redes sociales, el chismorreo, ¿no?, esa mirilla para poder ver todo lo que hace todo el mundo. Una de mis amigas, yo no sé hace cuánto tiempo está separada, pero sabe perfectamente de su ex, si vamos por la calle, con mascarilla estoy hablando, ¿eh?, y nos encontramos a alguien que él se haya fotografiado con esa persona, sabe perfectamente, lo sabe, porque ha metido muchas horas, ¿no?, y está ahí buscando, lo sabe. Y esta técnica del chismorreo, ¿sabéis lo que os digo?, ¿no?, para buscar y buscar y esto y qué hace, con quién está, con quién tal. Fijaros, tiene una razón evolutiva, así que si chismorreamos todos, saber que es algo evolutivo y que forma parte de la vida. Y esto es porque para antes, ¿no?, antes de la escritura, antes de muchas otras cosas, el contar las cosas y el saber que esta persona es buena, que esta persona es mala, o las cosas que ocurrían, te podía salvar la vida. Te podía salvar la vida. O sea que seguimos chismorroteando, ¿no? Y por eso hacemos de cuscuseras, ¿no?, y de cuscuseros, y nos miramos ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado con Shakira? ¿Qué? Por cierto, ¿ha sacado ya la nueva canción? Está ahí, ¿no? Yo luego me conectaré porque es una fantasía, ¿no? Estamos ahí todos. No es una fantasía, es una fantasía. O sea, es... ¡Ay! Lo de la mermelada, ¿sabéis qué pasó? Hay ahí un tema, ¿no? O sea, están ahí... Bueno, esto es. Pues lo más interesante es que una y otra vez, cuando le damos al botón, este me gusta, lo que os decía, tiene esa descarga, ¿no? Esa descarga de un montón de sustancias. Por eso que aunque le llamamos adicciones sin sustancia, tienen sustancias, porque ¿qué hay algo que estimule más que oír de alguien a quien te importa, te quiero? Me gustas. Lo has hecho fenomenal. Gracias. Cuento contigo. Uf, qué subidón, ¿no? Pues sí, tienen mucha sustancia. Esas cosas tienen sustancia y es muy, muy importante. Este libro os lo recomiendo porque dice, ¿qué es más inseguro? ¿Tener un coche abierto o la rumba en casa? ¿Qué creéis? Venga, la rumba. Con conexión a internet, ¿vale? O sea, con conexión a internet, la rumba. Bueno, estos millones de cosas. Pues lo que os decía, ¿no? La química. Todos y todas
estamos hechos de química, ¿no? De sustancias y no todos y todas nacimos con las mismas sustancias ni la misma predisposición para tener depresión, para ser más impulsivos, ¿no? Muchas veces dice la gente es que no todo el mundo, hay personas que nacen con mucha más impulsividad que con otra o con mucha más dificultad, ¿no? Con mucho más miedo, etcétera. Pero todo tiene esta base química. Y os ponía que las drogas como automedicación, hay algunas drogas que sirven para activarnos y algunas drogas que sirven para desactivarnos. Hay algunas conductas que sirven para activarnos y algunas otras conductas que sirven para tranquilizarnos. Es distinto. Fijaros en el juego, que vamos a hablar un poquito sobre él. ¿Qué tendrá que ver? ¿Os imagináis una lotería que la compro en Murcia hoy ya para la Navidad, para el 22 de diciembre y puedo esperar muchísimos meses a una apuesta deportiva que es inmediata? No tiene nada que ver. Cada tipo de juego es diferente. Mirad, aquí os pongo también otra automedicación. Hay, ¿no?, sustancias que cuando estás triste, brócoli a tope, ¿no? O sea, pimientos aquí, he traído cosas de la tierra. Pimientos, bueno, pues esto es así. Ah, están levantando la mano, pero luego. Lo más interesante de todo esto es que hay nuevos tiempos, nuevos perfiles. Fijaros, en el caso de las adicciones comportamentales, adicciones sin sustancia, y me gustan más adicciones a conductas. En este momento, los manuales diagnósticos solo hablan de dos. Una es el trastorno de juego de azar y los videojuegos. Eso no quiere decir que Internet, que las redes sociales, que la compra o que la gente que se engancha a otras personas, la dependencia emocional, no pueda ser problemática. Pero lo que han definido claramente como adicción es eso. En los últimos años, para que os hagáis una idea, a mucha gente me pregunta sobre ¿hay más gente jugadora o apostadora que hace años? Yo creo que no. No creo que haya más gente. Lo que creo es que ha cambiado el perfil. La gente empieza antes. Y en un tiempo más breve desarrolla un problema. Porque antes, para jugar, necesitabas unas estructuras. Y en una tarde, por mucho dinero que quisieras apostar, claro que podías apostar, pero no. O sea, una máquina, 500 euros una tarde. Pero aquí, haciendo clic, 500, clic, 500, 500. Y en 2 meses puedo gastarme muchísimo dinero. Entonces, eso es muy importante. Y también es muy importante, ¿sabéis qué? Que hay mucho juego de apuesta deportiva. Nosotros ahí en el norte hay muchas cosas en las que no, en Bilbao, que no están de acuerdo unos con otros. Pero ¿sabéis en los que todo el mundo está de acuerdo? En el Atleti. En eso sí. O sea, porque eso es una religión. Yo tengo una amiga socióloga que dice, si algún día sale la gabarra, que saldrá. No sé cuándo, bueno, no creo que salga, pero bueno, por la ría, cuando ganemos algo, es imposible, ¿no?, que ganemos algo, pero bueno, la ilusión, ¿no?, la ilusión se tiene, la ilusión la tenemos, tenéis que ver, toda la gente se unen, es un crisol de culturas, de edades, ¿no?, y decía mi amiga, Ana, si alguna vez sale la gabarra, es como una especie de barca, en el caso de que ganemos alguna vez, saldrá por la ría de Bilbao, entonces dice, en el caso de eso, es como ir de procesión. Y yo pensaba, lo mismo, ¿no? O sea, es como, ¿no? Y cantar y decir el himno, etcétera. Eso nos une. Y en este momento, cada vez hay más apuestas deportivas. ¿Y sabéis lo que pasa? Que muchos universitarios, chicos, sobre todo, que en un determinado momento no jugaban algunos juegos, ahora están empezando a jugar apuesta deportiva. Porque son buenos con el deporte, porque les gusta el deporte y porque ahí, ¿no?, pues creen que sabiendo mucho deporte, eso les va a llevar a ganar mucho dinero. Y eso es un problema que estamos teniendo. Bueno, os he puesto los gladiators de antes y los de ahora, ¿no?, para hacer un poquito los héroes, ¿no?, de nuestro tiempo. Os he puesto ahora eso en juego, pero ahora los TikTokers y las influencers son los nuevos héroes y las heroínas. De hecho, no sé si sabéis, pero antes y ahora, no sé si sabéis que se ha empezado, los chavales parece que están empezando a leer más, pero ¿sabéis qué? Los libros que hacen los influencers venden sus biografías o cosas, entonces están leyendo más sobre eso, ¿no? Que es una cosa, bueno, muy interesante, ¿no? Fijaros, una cosa, bueno, un dato curioso que me ha venido ahora a la cabeza.
Sabéis que las influencers, que para mí son comerciales, son los comerciales de toda la vida, que lo puedes llamar, pero es, ¿sabes? Te vendo colón, o te vendo esto, o te vendo lo otro. Como la publicidad de juego, ya no puede haber publicidad, bueno, loterías sí hay, sigue habiendo, pero del resto, no, y 11 también, pero de 1 a 5 de la mañana es el único momento en el que puede haber publicidad de juego, ¿vale? De apuestas deportivas, etcétera. Entonces, hemos encontrado, y es una cosa que se está estudiando, que algunas influencers de repente les preguntan, oye, ¿cómo te ganas la vida? ¿Qué tal todo? ¿Ganas mucho siendo influencer? Y entonces ellas, porque hemos detectado en varias chicas, dicen, sí, gano muchísimo con esto de ser influencer. ¿Y sabéis con qué gano un montón? Con las apuestas deportivas. He apostado 50 euros y he ganado 1.233. Y los mismos 50 que ha apostado y los 1.253 que ha ganado, varias influencers a la vez. Con lo cual podemos pensar o podemos intuir o podemos acercarnos, ¿no?, a esta realidad y pensar, ¿verdad?, que quizás está amañado y que es una manera de fomentar que chicos y chicas puedan. Y esto es, pues, muy peligroso porque estamos controlando una cosa, pero por otra parte, pues está esto y es así. ¿Por qué jugamos? ¿Qué nos motiva para jugar? ¿Por qué creéis que los jóvenes y adolescentes juegan? ¿Para? Divertirse. ¿Sabes una cosa? Que el juego es divertido. Y tenemos a una sociedad absolutamente hiperactivada. Yo no puedo competir en clase, o sea, puedo hacer el Pino Puente, que no sé. Puedo cantar canciones, no, que no canto porque canto fatal, pero bueno, oye, a ver, cualquier día vendré con, ¿sabes?, mujer orquesta, pero no hay nada tan atractivo como las luces y colores, las películas, todo. De hecho, fíjate, antes las películas, ahora las series, la gente las ve más rápido. Vas como, ¿no?, el uno, vas a... Bueno, yo últimamente hasta los mensajes de voz de amigas, he aprendido que puedes darle al 2, entonces digo, bueno, entonces sí, ¿no? Entonces, ¿vienes o no vienes? Entonces, bueno, pues todo va como más rápido, ¿no? Entonces, diversión. Estamos tan activados que necesitas mucho más. Mira, me acordaba ahora de una de mis amigas que, bueno, tiene un horario muy malo, un horario muy difícil y suele llegar muy tarde a casa, ¿no? Y consiguió los miércoles, que es el día que sus hijos salen antes, pues hacer un cambalache por una cosa, que tenía un curso, no sé qué, y llevarles a ir a recogerles y llevarles a comer, porque los miércoles no tienen clase por la tarde. Entonces va y les lleva a una marca, no puedo decir marca, pero bueno, una cadena de comida rápida. Y estaba contentísima, pues, con comer ese día, ¿verdad? Pues el miércoles, fíjate, una cosa súper especial. Y su hija mayor le dice, mamá, ¿y ahora qué hacemos? Ya hemos comido, ¿y ahora qué hacemos? Y dice la madre, ¿cómo que ahora qué hacemos? La actividad era venir a comer y ya hemos comido, pues no sé, nos vamos para casa, tal. Ya, pero bueno, ahora, ¿qué es lo siguiente, no? ¿Cuál es el plan? Entonces mi amiga me decía, con lo que me he esforzado, con las horas que tengo que meter. Y yo le decía, claro, pues ya no sabe, ¿no? Están tan hiperestimulados y el juego es un acicate. No solo ya soy capaz de ver, por ejemplo, el partido. Ya veo el partido y además apuesto. Y la adrenalina, el nervio, eso es lo importante. Entonces es divertido. También, fíjate, hay gente que cree que es para ganar dinero. En los momentos de bonanza, y en los momentos en los que hay poco dinero, la gente deposita, ¿no? Es como un pensamiento mágico. ¿Sabéis quiénes más depositan dinero así? Las mujeres. Mayores de 30 años en situaciones de desesperación. Es como decir, es que no encuentro otra manera. Y digo, Dios mío, ¿no? Qué desesperado tiene que estar alguien, ¿no?, para sentir que esa es la única solución. Y en algunos casos, en muchos, para aliviar, ¿no?, los problemas y aliviar. Bueno, básicamente os he puesto aquí algunas cosas. Es que voy como la... O sea, me he venido arriba, soy de mi mamá, me he puesto muchísimas diapositivas y creo que voy con la 10, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. A ver, yo con calma. El trastorno de juego de azar, para distinguirlo, para saber si alguien tiene un problema de juego, yo os diría básicamente, para identificarlo, estos son los indicadores, yo os diría básicamente 3. Bueno, no sé si 3 o ya veré. Uno es si hay interferencia con la vida, o sea, si alguien tiene algún problema por jugar, esto es
llegar tarde a clase, acostarse más tarde, discusiones con la familia, discusiones con los amigos. Si eso ocurre, es algo que hay que revisar, o sea, interferencia con la vida. Segundo, si ha intentado en alguna ocasión dejarlo y no ha podido. Si eso ha sucedido, es un problema. Yo muchas veces a los pacientes con problemas de juego te dicen, bueno, eso lo habéis oído mucho en adicciones, ¿no? Las personas que trabajáis en adicciones. Yo lo dejo cuando quiera, lo que pasa es que no quiero dejarlo, pero si quisiera, mañana mismo dejo de fumar. Si es que yo, a ver, porque no quiero, ¿eh? Pero si quisiera, lo dejo. Pues esto es importante. Si alguien dices, bueno, vale, no tienes un problema con los videojuegos, estate una semana sin jugar. Vamos a ver qué pasa, si puedes, si no puedes, cómo es la irritabilidad. Y la tercera de todos los indicadores sería la mentira. Si alguien miente, para mí es un indicador muy importante. Miente o oculta. Oculta que ha jugado, oculta que ha pedido dinero, ¿no? Si hay ocultación, para mí también hay un problema de juego. Es fundamental. Estas son otras cosas, ¿no? Que hay otros... otros síntomas, pero bueno, son importantes. Y ponías, ¿no? Para divertirse. ¿Por qué juego? Porque me divierto. De hecho, muchas ocasiones, fijaros, nos dice la gente, ¿no? Ana, si pudiera, si nadie me viera y supiera que esto no va a tener consecuencias en mi vida, jugaría. Porque me gusta jugar, porque me resulta divertido, porque me lo paso bien. Claro, porque es que está diseñado para que te lo pases bien. No, no, hay un libro que se llama Máquina por Adicción, Machine by Addiction, es Máquina por Adicción, que dice cómo está diseñado el juego para que nos enganche. ¿Sabéis qué parte de los, cómo se llama, de los mandos que tiene el juego no sirve para nada, de las máquinas tragaperras? Pero tú sientes, ¿no?, que eso funciona para algo. La música, ¿no?, los premios, el intervalo variable. El intervalo variable ya sabéis lo que es. Intervalo variable es que nunca sabes cómo te va, qué premio te va a dar, no sabes qué es lo que ocurre. Hay gente que es, si hago las cosas bien, responde bien, y si hago las cosas mal, responde mal. Pero intervalo variable será, ahora se enfadará, ahora me dará el caramelito, ahora le habrá gustado cómo me he comportado, y eso es muy importante dentro de las adicciones. Me siento afortunado en el juego, puedo olvidarme de todo, estoy jugando y soy capaz de no pensar en nada. Estoy tan absorta en lo que estoy haciendo, tan metida, que, ¿sabéis una cosa? Que yo siempre pienso que lo importante en las adicciones es cuando alguien deja de hacerlo. Porque cuando alguien deja de hacerlo, tiene que enfrentarse a todo lo que ha hecho. ¿Y qué puedo hacer? Yo me acuerdo de un jugador que tuve de apuesta deportiva, que él apostaba a baloncesto, sobre todo temas de NBA y así, en las ligas, ¿sabes? NBA y todo esto. Y él decía, mira, Ana, yo sé que estoy fatal, lo sé que estoy fatal, y sé que la posibilidad de ganar es como si hubiera en un precipicio una colchoneta así de pequeña, así, y el precipicio es enorme. Pero digo, yo sigo saltando, porque a ver si tengo la suerte de caer justo en eso, ¿no? Yo, claro, intentando decirle, no, es que cada vez que saltas, el agujero es mucho mayor. Y dice, ya, pero bueno, él decía, si no salto no tengo la posibilidad. Y ahí estaba enganchado, ¿no? Eso era lo que le enganchaba. Bueno, los chicos y chicas, ¿no?, necesitamos, porque todas y todas hemos sido jóvenes, necesitamos reafirmarnos, necesitamos sentir una identidad propia. ¿Sabéis una de las tiendas que más éxito tiene? Y las panaderías, las de las carcasas de móviles. Hombre, ¿tú has visto alguna tienda de carcasa de móvil que le vaya mal? Van fenomenal. ¿Por qué? Porque nos gusta a todos, ¿qué? Distinguirnos, hacer cosas diferentes, distintas, ¿no? Bueno, tunear, ¿no? Habría que ver, tendríamos que hacer que cada uno pusiera a ver cuáles son sus carcasas. No, 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 no. No. Claro, ya, en esto, claro, pero hay gente que, ¿sabes? Bueno, entonces, bueno, pues es muy interesante, ¿no? Identidad, ¿no? Reafirmarme. Necesito ser diferente, transgredir el grupo, ¿no? La importancia del grupo, donde el grupo es lo más importante, mucho más importante que mis padres, mucho más importante que todo, porque lo que necesito es, ¿sabes una cosa? Que mis padres, bueno, te pueden querer o no te pueden querer, pero están ahí, y es que van a estar ahí. ¿Y los demás? ¿Va a haber alguien que me quiera? ¿Va a haber alguien que me desee? ¿Qué piensan los demás? ¿Cómo me relaciono con los otros? Es muy importante, ¿no?
la sensación de, bueno, de invulnerabilidad, de que esto no me va a pasar a mí, ¿no? El otro es el que va a tener un problema de adicción. Yo soy joven, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo era James Dean? Vive rápido, muere joven y serás un bonito cadáver, ¿no? Pues es esto. No somos capaces de ver, cuando somos jóvenes, las consecuencias a largo plazo de las cosas. ¿Voy a tener consecuencias con esto? Sé que si tomo esta decisión, esto ya pasará, ¿no? Ya cambiaré, ¿no? Ya haré. Bueno, independiente. En los últimos años, estos son estudios de Filipa Calado, que es una compañera portuguesa, majísima, han aumentado mucho la apuesta deportiva en jóvenes y adolescentes. Fijaros, estamos hablando de 13, 14 años. En los estudios, por ejemplo, que hemos hecho de Murcia, que los hemos revisado, pues es que, claro, antes, o sea, cuando haces un longitudinal, ¿no? con el tiempo, la gente empezaba a jugar, es verdad, antes de los 18, pero igual a los 17, 16, y estamos viendo cada vez más chavales de 13, 14 años. Esto es un problema. ¿Sabéis por qué? Porque cuanto antes se empiece, más probable es que se desarrolle un problema de juego. Y cuanto antes se empiece, más probable es que si hay un problema de juego, el trastorno sea más grave. Por eso no se puede empezar antes, ¿no? Porque los hábitos, ¿no? Los hábitos, los de deporte, todo, ¿dónde se conforman? Cuando eres joven, ¿no? En este momento se conforman, no más adelante. Hay distintos tipos y distintas motivaciones. Cuidado, de manera preventiva, mucho cuidado. ¿Sabéis por qué? Porque cada tipo de juego es diferente y los motivos por los que se juega no es lo mismo jugar para divertirse que jugar para evadirse de los problemas o jugar como búsqueda de emociones, porque estoy deprimida. Y cada uno de ellos responde a campañas distintas y a cosas diferentes, y de cara a la prevención es muy importante. Bueno, ¿qué pasa con las chicas y las adicciones? ¿Qué nos está pasando, chicas de este mundo? ¿Qué nos pasa? ¿Que nos estamos queriendo parecer a los chicos? Porque hemos entendido que esos parece que son los que les va mejor. ¿Y en qué hacemos para parecernos a ellos? Empezar a fumar antes, empezar a consumir antes. Y en el juego, en los últimos años, cada vez hay más chicas adolescentes con problemas de juego. ¿Sabéis cómo empiezan las chicas? En pareja. La pareja es jugadora y empiezan a engancharse en pareja. Eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver algunos de los factores. Voy bastante, o sea, bueno, sí, más o menos, ¿no? ¿Estáis bien, no? ¿Parpadeáis? Sí. Algunos están ahí como, bueno. Vale, gracias, te agradezco. Y lo sabes. Factores de vulnerabilidad, los de casa seguid, ¿eh? Os veo ahí. Se mantienen las huestes, se mantienen. Venga, que no os miro, pero estáis en mi corazón. Bueno, factores de vulnerabilidad. ¿Cuáles son algunos de los factores que hacen que las personas seamos más vulnerables? Mirad, a mí me gusta la expresión habilidades para la vida. No hay las cosas de las que vamos a hablar ahora, el único pequeño mérito que tiene es que son estudios que han investigado las adicciones comportamentales y estos factores. Pero realmente lo que es bueno para prevenir las adicciones con sustancia lo es para las sin sustancia, para la violencia, para los trastornos de conducta alimentaria y para todo, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, bueno, aquí os pongo esto que me gusta mucho, los quitapenas. ¿Sabéis estas muñecas guatemaltecas que hay que poner por la noche, no? Pues esta, porque a veces beber para olvidar de Sabina, y si Sabina dice que, bueno, beber para olvidar, y Chabela también lo dice, pues esto es muy bonito, pero esas quitapenas nos sirven también con las adicciones, ¿no? Como manera, como uno lo que decía, la automedicación. Bueno, la regulación de las emociones. Si no sabemos regular las emociones, no sabemos manejar la vida, porque podemos gritar, porque podemos enfadarnos, porque no sabemos manejarlas. Entonces es muy importante manejar bien las emociones. Es fundamental manejar bien las emociones. El descontrol de las emociones hace, venga, me pongo nerviosa, no sé muy bien cómo manejar, y juego, consumo, videojuegos, ¿no? Luego, me gustaría hablar también, luego a ver si me preguntáis sobre los loot boxes, que no me ha dado tiempo, sobre los videojuegos, que es un tema muy importante. Entonces, esto es fundamental. También hay una cosa que es, mirar, si yo no,
Ahora mismo yo puedo escuchar y decir, Ana, ¿cómo te sientes? Y puedo pensar, me siento enfadada, me siento triste, me siento cansada, me siento nerviosa. ¿Cómo me siento? ¿Me siento alegre? ¿Me siento...? Si no sabes cómo te estás sintiendo, no le puedes poner remedio. ¿Sabéis lo que pasa a mucha gente? Siente un pequeño malestar y como no sabe qué hacer con ese malestar, ¿sabéis lo que hace? Directamente o come, o directamente o bebe, o directamente juega, sin saber qué es lo que le pasa. Por eso es tan importante saber qué me está pasando. Esto que me dice esta persona no me está sentando bien. O siento celos, o siento miedo, o siento asco, o siento vergüenza, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? Y muchas de las personas que vemos con trastornos de juego, vemos que no son capaces de nombrar sus emociones y no saben lo que les pasa. Se ponen nerviosos y juegan sin saber qué es lo que pasa. O tienen un problema en pareja y juegan. O les queda regulero la maternidad o paternidad, no saben cómo manejarse y se van a por tabaco. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante. También os digo, para que yo sea capaz de saber qué es lo que me pasa, ¿sabéis qué he necesitado primero? Que alguien me haya ayudado. Tener una familia que haya entendido, que me haya acompañado y me haya dicho, mira Ana, esto que te está pasando es normal, entiéndelo, entiendo cómo te sientes, es normal estar nerviosa. Si he tenido a alguien que me ha dicho, esto no es importante, déjalo, o sea, ¿no? O me han dicho, bueno, venga, si estás nervioso, te voy a dar un chupete emocional. ¿Sabéis cuál es el chupete? La tablet, ¿no? O el móvil, para que te calmes, ¿no? Son los autocalmantes. En vez de aprender a calmarte tú, ¿cómo te calmo? Te calmo como en algo externo. Entonces, eso es muy importante, porque las consecuencias que puede tener es que aprendo que para calmarme, pues vea la televisión, ¿no? O utilice el móvil, porque eso me calma, ¿no? Es muy importante. También es muy importante cómo afrontamos los problemas. En muchas ocasiones nos cuesta mucho, ¿no?, afrontar los problemas que tenemos en la vida. Entonces, es muy importante. Y las dificultades para afrontar. Bueno, esto lo voy a pasar porque veo que vamos así, entonces quiero así. Bueno, estos son... Vale. Bueno, aquí la foto vuestra de todas vosotras la próxima vez, ¿no? Ha tocado en Murcia a todos los asistentes de, ¿sabes? Bueno, ¿os imagináis? Mirad, ¿esta imagen la conocíais? ¿Sabéis quién es este chico? Este chico es un chico al que le tocó el sorteo del niño, la lotería. Al día siguiente el lotero salió y dijo, que yo se le he vendido a la abuela. Claro, porque este es menor de edad y fue con el dinero de la abuela a comprarlo. No me he atrevido porque, a ver, me daba un poco de vergüenza, pero hay unas imágenes en las que el niño, fijaros, bueno, yo he hecho esto es un poco invención mía, pero oiga, igual algo de esto hay, no lo sé. Pero es curioso porque el niño aparecía con sus colegas del alma, diciendo, sí, ha dicho que nos va a comprar un patinete eléctrico y nos va a llevar a Euro Disney, chaval, no sé qué. Y yo pensaba, la de dinero que la administración pública se gasta en programas de prevención y acaban de hacer ¡boom! En prime time, millones de chavales y de padres están viendo a este niño con envidia. Se va a ir, ojo, a Euro Disney o Disney World, no lo sé todavía, y patinete eléctrico. Y más cosas que no quería decir. ¿No creéis que esto, una imagen vale más que mil palabras? ¿Dónde están los programas, me explico, de prevención aquí? La imagen que se da de todo esto. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo los chavales de hoy responden a las incertidumbres? Les van a esforzar como antes, ¿no? Tienen una vida distinta, ellos se comparan con muchísimas personas, eligen de otra manera, ¿no? Se esfuerzan de otra manera. Es que sus coordenadas de vida son completamente distintas a las nuestras. Es que su sociedad líquida, cambiante, es muy diferente. ¿Cómo se enfrentan? Ya sabemos. O sea, si algo ahora hay, los trastornos de conducta de ansiedad son los que más, ¿no? Mi tesis fue sobre eso, porque la gente no tiene ansiedad y tiene depresión, ¿no? O sea, los trastornos emocionales. Entonces, para mí es muy importante. ¿Por qué la gente tiene ansiedad? Por la incertidumbre, porque no sabe qué es lo que le va a suceder. Cuando no sé lo que me voy a suceder, ¿cómo respondo? Pues a través de las pantallas, que siempre están ahí. Fijaros que todo lo que sucede ocurre a través de las pantallas. Hablo a través de las pantallas, trabajo a través de las pantallas, todo es a través de una pantalla. No veo. Es verdad que veo que hay unas gráficas, ¿no?, de epidemiología,
no sé cuántas mil personas han muerto y tú dices, ya, pero no sé si es una serie de Netflix o qué es lo que pasa, ¿no? Porque no lo sé. Veo las bombas, ¿no?, de la guerra y de repente veis las, ¿no?, que haces como unos fuegos artificiales. Digo, ¿no serán fiestas de Bilbao? ¿No serán fiestas de Bilbao? No veo el dolor porque todo es a través de una pantalla. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante. Ahí. Todo es a través de la hipnosis, de la imagen, ¿no? Esta imagen, pues eso, que todo es eso retocado, todo es maravilloso, fantástico. Cada cosa que se hace es de adrenalina. ¿Sabéis por qué se ponen contenidos sexuales y contenidos agresivos, sobre todo en la televisión? Porque la información y los anuncios que van después de esos contenidos agresivos y sexuales, ¿qué creéis? ¿Que somos capaces de ser críticos con ellos o esa activación nos afecta y no somos tan capaces de ser críticos? Por eso, toda esa información, esa activación que hacen, nos afecta también para que consumamos de una manera u otra. Este es el libro que os decía antes, ¿os acordáis? La fábrica de cretinos digitales, los peligros de las pantallas para nuestros hijos. Es interesante, os lo traigo porque habla de que la gente de Silicon Valley, a sus hijos sabéis que no les deja ni las tablets ni nada, ¿no? Y dices tú, oh, cuando el que lo fabrica, cuando el que lo fabrica no le da a sus hijos, ¿sabes? Y dices, ¿eh? Lagarto, lagarto, ¿no? Y fíjate, habla de muchas cosas muy interesantes, de cuándo empezar con las pantallas y que la Asociación de Pediatría había dicho que a partir de los 3 años. Y él dice, ¿qué pasa? ¿Que a los 3 años y 3 días ya el cerebro del niño ya está hecho, ¿no? ¿No? Y es, bueno, habla de la cantidad de horas que se dedican, ¿no?, a estar los niños expuestos. Yo de verdad que creo que es mucho más profundo, ¿no? Y es eso, las políticas de conciliación, cómo está la vida, cómo, qué hacemos, y hacemos lo que podemos. Pero es muy interesante hablar sobre las brechas digitales. Y hay tanta evidencia científica en el libro que os lo recomiendo. Es así. Esto es lo que hago yo por las mañanas. Voy a la uni, bueno, ahora voy en bicicleta eléctrica. O sea, voy en bicicleta eléctrica, que voy a unas velocidades. Si alguna vez venís a Bilbao, cuando vaya una bicicleta a toda velocidad, esa soy yo. Voy, me encanta, voy por las mañanas, pero si vuelvo andando, me pongo los cascos. Entonces me pongo la música que quiero y voy como tarareándola. Y este autor dice, es como si me dijera, Ana, tú te pones la música, entonces vas a tu rollo, a tus cosas, ¿no?, a tus no sé qué. Y yo digo, es verdad, no me fijo si alguien está bien, está mal. Yo voy con mi música, ¿sabes? All surround, ¿no? Y no, o sea, es como si estuviera en una película y lo pensaba, ¿no? A nuestro alrededor, en el metro, en el autobús, nuestras relaciones, vamos con nuestros cascos, todos mirando la pantalla, no mirando entre nosotros, no compartiendo cosas, ¿no? Y eso es también, bueno, pues algo de del momento en el que estamos. Todo online y todo privado. ¿Sabéis? Ay, ¿cómo es este libro? No me acuerdo. Es sobre esta red social para ligar, Tinder. Pero es más allá de las entrañas de Tinder o así. Es una periodista que ligaba ella a través de Tinder quería investigar la red social. Y a través de mucho, mucho, o sea, le costó muchísimo trabajo, pero consiguió que Tinder le facilitara todas y cada una de las conversaciones que había tenido con todos sus pretendientes. Y las imprimió folios y folios y folios e hizo una exposición en Francia sobre todas las conversaciones que hacía. Porque todo queda grabado. Todo queda grabado. Y era, bueno, pues esa parte, ¿no? Y más allá de Tinder, es una periodista francesa. Muy interesante. Lo que os decía, disponibles las 24 horas y parece que nos estamos mirando, ¿no? Mira, yo ahora, cuando estoy mirando a la, ¿cómo se llama?, a la cámara, no os miro a vosotras. Pues porque las dos cosas no puedo hacer. Parece que os estoy mirando, pero realmente no os estoy mirando. Y voy a pasar rápido, ¿eh? Vengas. Bueno, aquí tenéis, ¿no? Todos los amigos, todo se cuenta. ¿Cuántos amigos tienes?, ¿no? ¿No? Todo es contable y es el lenguaje eso de lo rendimiento, de la eficiencia, de lo que es. Voy a ir rápido porque igual sí voy a ir un poquito rápido para ver más películas.
sea, más preguntas. ¿Toleramos el aburrimiento? Nuestro cerebro no está diseñado para estar sin hacer nada, ¿no? O sea, siempre se nos ocurren cosas. Pero ¿sabéis una cosa? Que estar parada da mucho miedo. Porque a veces escuchas un montón de cosas, te planteas cosas, ¿no? Y aquí todo es divertido y hace que no te aburras ni un solo momento. Bueno, aquí tenéis. Esto es una cosa que sí me gustaría comentar, y os voy a ir así un poquito más rápido, y más aún. no sé si os acordaréis en el telediario que habían unas inmigrantes que llegaron a las costas gaditanas y salió, ¿no? ¿Os acordáis? Salía en un telediario. Han llegado varias barcas, ¿no? De chalupas con inmigrantes. Y en la noticia, cuando veía la imagen en el televisor, ¿sabéis qué veía? Una persona con un móvil grabándolo. Y yo, ¿sabéis qué pensé? Que cuando tú ves a alguien que acaba de llegar en una patera, ¿qué haces? Arremangarte y echar a correr. Pero lo estaba grabando. No estaban mirando a esas personas. Lo miraban a través de la pantalla, casi casi con corrección de color. Y eso tiene una afectación muy importante en nuestras vidas, ¿no? Porque todo es como si fuera una película. Y la gente estaba sufriendo y lo estaban grabando. Bueno, estos son... Bueno, aquí me gustaría... Son muchas cosas, ¿vale? Ay, es que tengo muchas cosas en la cabeza y no sé cómo ordenarlas. Me encantaría hablar sobre el dinero. Una vez que nos encontremos, voy a hablar solo del dinero. Así os lo digo. Perdona, simboliza el dinero. Os he dicho que estaba con ellos y me dirán, no es verdad. Entonces, ¿cuáles son los factores? La relación con los iguales es muy importante. Lo que hemos visto, o sea, que sean los límites, los tenemos que marcar nosotras, no los tienen que marcar ellos, pero es verdad que estamos en un mundo en el que esto está muy extendido. Pero al final, las normas en casa son muy importantes. Puede ser que aquella persona que ha perdido su sentido de la vida. No, no, porque la ponencia de toda la parte de la gente. De una llamadura, de la voz, siempre, de su neurosis, de otra manera, todo el mundo tenemos que no encontrar este sentido de la vida, la parte del obvio de Víctor Franco, el hombre busca su sentido. Sí, me encantaría. El tema del sentido de la vida es dónde estamos poniendo en este momento como sociedad el sentido de la vida, a nuestros hijos también y nosotros como sociedad. El sentido está en las cosas materiales y está en el consumo también, ¿no? Es decir, ¿qué es lo identitario? Muchas veces, fíjate, nosotros trabajando, hemos hecho un estudio ahora sobre juego e inmigración, muy interesante, con unos resultados súper interesantes. ¿Y por qué determinadas personas con recursos bajos utilizan parte del dinero que tienen en comprar determinados productos que son, ¿no? Imagínate unas zapatillas, ¿no? Y hay gente que dice, digo, ¿se han comprado con el dinero que le han dado unas zapatillas de 300 euros? Pues porque socialmente han entendido que lo valioso y lo identitario y lo importante y lo que da el sentido de la vida es la parte mucho más material de cosas, ¿no? Y ahí es donde están poniendo muchas de esas esperanzas y expectativas. Entonces, dicho esto, cada uno tiene que encontrar el suyo. Eso es importante. Yo, fíjate, uno de los que creo que es muy importante tiene que ver con el aprendizaje. Y en ese sí podemos estar aunados. Porque hay cosas que pueden fallar, hay relaciones que pueden estar, que no pueden estar, pero el aprender es algo que es inherente al ser humano, que ayuda al sentido crítico y que es algo que te puede acompañar toda la vida, el querer mejorar, el aprender, la curiosidad científica, eso, el aprendizaje. Cosas, ¿no?, que de otra manera, en esos chavales dices, ¿qué pueden querer? ¿Qué quiere un chaval? ¿De qué edad? ¿De qué quieren los chavales ahora?
Sí. ¿Y cómo lo encuentran? Te digo yo cómo lo encuentran los chavales hoy en día, las chavalas, ofreciéndose en muchas ocasiones sexualmente a personas, digo chavales, jóvenes, para que alguien les dé afecto, para sentirse queridas y queridos, que es un problema grave. Entonces, eso es lo que quieren los chavales, ¿no? Que alguien les quiera. Entonces, eso, sobre todo, esa necesidad, esas mimbres, esas raigambres, ocurren cuando tú eres pequeño y forjas, ¿no? Y aprendes, ¿no? Y que iba a decir, te calas de un montón de cosas y eres capaz de soportar el resto de las cosas, porque tienes, iba a decir, una fuerza, una estructura, algo que te sostiene. Si no, es mucho más complicado, ¿no? Pero cada uno tiene que encontrar, desde luego, el suyo. Yo creo que sin él es muy difícil, ¿no? Decía Frank, al hilo que lo has mencionado, que quien tiene una razón para vivir encuentra la manera, ¿no? Y en este momento, en una sociedad en la que estamos, que es bastante deprimida en ese sentido, ¿no? Como sociedad, pues es muy importante, ¿no? Porque, bueno, también hay que es lo que ¿sabes lo que pasa? Que a veces igual todo no nos sirve. Quiero decir que a veces en el sentido, la gente busca cosas como enormes, grandes, como que el sentido tiene que ser inspirador y todo tiene que ser catártico y hay que vivir emociones extremas, ¿no? Y la gente en la cotidianidad, en la vida, en lo que hay, en el aquí y en el ahora, no está. Hay un libro que te recomiendo en ese sentido que se llama Ternura y Agresividad. Le conoces, es una maravilla. Entonces, claro, al final, claro, ¿qué busco? ¿Busco un sentido que sea cambiar el mundo? No sé si eso es tanto, ¿no? Que también hay que poder vivir en esa incertidumbre, ¿no? Qué profundo nos hemos puesto, ¿eh? Ah, no me refería en lo concreto, ¿eh? Ah, sí, no. Sí, sin duda. Me refería, sí, lo entiendo perfectamente. Sí, no, me refería a que muchos de los programas ahora abogan por una formación online. ¿Me explico? Entonces, sí, sin duda. No, sin duda. Lo que esto, hay algunos autores que dicen es que de alguna manera, cuando las cosas son todas virtuales y no hay tanta exposición del profesor, que es mucho más importante en la interacción y en el aprendizaje, para que haya una imitación, que haya una cosa real, o sea, que haya una interacción real, es mucho más efectivo en el aula el aprendizaje que cuando es un vídeo. Y hacen comparativas de estudios cuando ponen el vídeo de cómo se hace algo, de cómo se aprende algo y de cómo real. Y claro, con ese vídeo, o sea, algunas de las personas críticas dicen, con ese vídeo da lugar a que muchas personas puedan verlo frente a tener un profesor muchísimo tiempo, pero lo que has dicho, totalmente de acuerdo. Sí, me parece y agradezco tu matización. Sí. No, está claro. Sí. Yo no sé si hay mundo ya digital y no digital. Hay mundo, porque es la tecnología, ya no es nueva, ya forma parte de nosotros. Entonces, yo diría que a que se manejen por el mundo. Y creo que nosotros los adultos, aunque ya dicen la brecha digital, dentro de todo nos manejamos mejor que los chavales, porque tenemos más recursos y es lo que tenemos que hacer que ellos aprendan, ¿no? Sí, sin duda. Creo que es muy importante.
Sí. Sí, lo que pasa es que yo ahí iba a decir, tengo miedo también que en el discurso a veces a los padres y a las madres, no, sobre todo a las madres, sea un discurso de jo. Es que claro, pero yo por eso también abogo un poco al decir que hacemos lo que podemos, ¿no? Es decir, ¿sabes? Porque es que a veces es... Sí, sí, te lo digo. Claro, pues es que es muy difícil. Wow. No podemos mediar el mundo de la unidad de los niños, ¿vale? No podemos prohibirte los juegos. Entonces, lo que sí quiero decir es que cuando yo quise hablar a mi nieto, es un niño que yo muy complicado, porque no es tipo de edad, de la personalidad, sino también. Bueno, hay una cosa que los adolescentes y otra cosa que también lo hago con quiero hacer un poquillo de madre, abuela, maestra. Por favor, coge el libro, por favor. Lo que me encanta que le sacó los grabados, es que le conté, por ejemplo, si te sale el videojuego que tiene un padre que le pasa de edad, o que le pasó de madre de edad. A un niño, pero yo creo que la abuelita es que lo hace en el mismo, lo vuelve a hacer la pillería. Todos tenemos alguna entrada. Ahora los comunistas ya sabes que lo van a ir, lo sacan de los originales. Yo creo que es el último hombre que va a estar con su madre, ¿sabes? Porque ya sabes que eso es indesignado. Porque, claro, ellos lo van a echar de los mil años de joven. Hay que tomar un poco de dinero, vamos a tomar el año de año. Pero, como hay un tema, o sea, es que da. Y no van a ir a la mamá. Bueno, iba a decir que fenomenal. Yo te diré que en clase, que doy clases de psicopatología, la única manera en la que, o sea, está todo el mundo como, no sé cuándo, y de repente digo, bueno, y además a veces me lo invento, bueno, esto claro, está grabado, a ver qué pasa. Me lo invento y digo, pues entonces un caso que simplemente cojo cosas de teoría y tal, y de repente, oye, le pasó, ¿no? Lo habré hecho yo y con alguna cosa que os he contado aquí para captar la atención, no lo sé, no lo sé. Era verdad, serían mis amigas, no serían mis amigas, nunca lo sabréis. Sí, claro. En cada sociedad, y esto es muy interesante desde el punto de vista psicopatológico, la expresión, ¿no?, también de los trastornos. Hay épocas en las que hay más trastornos internalizantes y hay épocas en las que hay más trastornos externalizantes. Deciros dos cosas. En las aulas, ¿qué es lo que tratamos? ¿Lo externalizante o lo internalizante? ¿El que molesta o el que está deprimido? El que molesta en general. Y las conductas más internalizantes muchas veces pasan desapercibidos. Entonces también los niños, algunos de ellos, ¿no?, están aprendiendo que la manera, ¿no?, hablábamos antes de quiere, o sea, eso es, ámame o ódiame, pero líbrame de tu indiferencia, que la manera en la que tengo de expresar mi malestar a veces es a través de conductas muy violentas, ¿no? Que yo también digo que para eso se necesita poner freno, y el poner freno lleva muchísima energía. Quiero decir, decirle a un niño que no, lleva mucho trabajo, porque te va a decir, déjame el videojuego, déjamelo, y tú vas a decir un momento, mira, es que por no irte, o sea, porque es muy cansado, y para poder poner ese freno, y para poder poner ese límite, yo tengo que estar lo suficientemente descansada, orientada, tener el tiempo para estar en lo educativo, y muchas veces no lo tenemos. Por eso hablábamos, es decir, que lo más importante son las políticas de conciliación, ¿me explico?, con la vida. Porque ¿cómo voy a educar
si no tengo tiempo, si llego la extraescolar, llegas a casa, los deberes, no sé qué, tienes que duchar, es que no hay tiempo para, ¿sabes? O sea, es todo desde, entonces es muy, muy, muy difícil. Lo más importante es que las conductas agresivas de los chavales empiezan a temprana edad y que, bueno, pues que el trabajo cuando ya han empezado es mucho más complicado, porque el trabajo también tiene que ser de empoderamiento de los padres, que a veces pues son figuras que, bueno, que llevan mucha, mucha energía. Ay, las 8:20, pues sí que nos hemos... Mira. Pues encantadas de la invitación. ¿Te tendrá la función de compartir? Sí, ¿no? ¿Quieres que haga algo? Chato. Vale.